Tenemos que informar desde la Asamblea Comunal Alternativa, desde Morón, que hemos recibido ya una comunicación del Defensor del Pueblo Andaluz en relación a la queja que pusimos por la aprobación, a nuestro modo de ver, fraudulenta y legal de las ordenanzas fiscales para el año 2014. El Defensor del Pueblo nos ha comunicado que está admitida la queja con el número de referencia Q14405 y que ya se han puesto a pedir documentación al Ayuntamiento de Morón para que le informe sobre lo que nosotros denunciamos, ¿no? Este es el primer paso que hace la Oficina del Defensor del Pueblo y, bueno, a partir de ahora veremos cuál es la documentación que recibe y cuáles son los siguientes pasos que da el Defensor del Pueblo. Quiero recordar que lo que estamos denunciando es que las cerca de 2.500 reclamaciones que pusieron los ciudadanos, el Ayuntamiento no las consideró reclamaciones de manera absolutamente arbitraria, a nuestro modo de ver, de manera absolutamente ilegal, con un informe a todas luces arbitrario de los técnicos municipales, de intervención y de secretaría, y que ha dejado en una absoluta indefensión a esos 2.500 ciudadanos que nada más y menos reclamaban que los impuestos, las ordenanzas fiscales para el año 2014 no se podían seguir subiendo para pagar los desmanes que se han producido en años anteriores, que parece ser que es la única solución que se le ocurre a este equipo de gobierno. Seguiremos informando conforme el Defensor del Pueblo vaya dando más pasos y, bueno, esperemos que efectivamente finalmente se nos dé la razón que esas reclamaciones tenían que pasar por pleno y que, por tanto, todo lo que se ha aprobado y todo lo que se ha publicado en el BOP es nulo de pleno derecho, según nuestra opinión.